están? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión les traigo el video de la depuración de paletas de sombras o paletas en general. La verdad es que ahorita me voy a dedicar a sacar todas las paletas del cajón porque tengo yo mezcladas las paletas de sombras y las de contorno en el mismo lugar. Así que, pues, si les interesa saber cuáles son las cosas que voy a desechar, pues las invito a que se queden a ver el video. Es importante que sepan que estas paletas de sombras que yo vaya a sacar, de ninguna manera podría acomodárselas a algunas de mis suscriptoras por la manera en la que se ve eso ante la demás gente. La verdad no es que me importe mucho, pero sí me molesta el hecho de que se preocupen tanto por cosas que pues no tienen nada que ver con su persona. Así que usualmente las cosas que saco en general de maquillaje se van para familiares y amigas, o sea, para gente de mi familia, que yo sé que no les va a importar el hecho de que yo les dé algo que ya esté abierto o que ya haya usado pues anteriormente. Así que pues ahora sí, vamos a comenzar. Y bueno, chicas, pues este es el cajón que yo utilizo para todas las paletas que tengo. Entonces, pues así está, todo súper lleno de un montón de cosas. Y pues voy a comenzar con este video. Las paletas que decida ir sacando las voy a poner aquí apiladitas, así que para que ustedes puedan ver de una mejor manera. Y bueno, pues como les digo, no tengo especificado así como esta parte es de sombras, esta es de contornos, todo lo tengo revuelto. Y lo primero que tengo es esta paleta de la marca LA Colors. Esta es una paleta que sí utilizo continuamente y que me gusta además muchísimo. Lo mismo esta paleta de Lure. Esta paleta la estuve utilizando bastante hace un tiempo y ahora como que he sustituido este uso por la de LA Colors, pero también me gusta un buen. Tengo por acá esta paletita de la marca de Beauty Creations, que es la Angel Glow. Ya verán ustedes cómo está de gastada. Y pues esta también se queda. Acá tengo esta paleta de la marca de Urban Decay, que es la Naked Flush. Esta no la he utilizado bastante, de hecho esta la compré hace pues a finales del año pasado y siento que sí la debería utilizar un poquito más porque vean, está completamente nueva. Creo que nada más la swatché. A ver, vamos a ver. Entonces esta yo creo que la voy a poner en un lugar donde me sea más útil para utilizarla. Bueno, voy a comenzar con estas paletas que tengo acá. Aquí tengo la Express Yourself de Beauty Creations. Estas las he estado utilizando medianamente, no tanto tampoco, pero lo que me gusta es que de Beauty Creations, por ejemplo, si sacan dos o tres paletas, trato de comprarlas todas. Aquí están las dos. Y siento que en este caso, pues no sé, siento que debería deshacerme de una porque pues la verdad es que no utilizo las dos. Entonces, si me deshago de una, creo que va a tener que ser la latte, que al principio yo sentía que era la que me gustaba más. Pero sí, esta es la que se va a ir. Y esta la voy a poner de este lado. Luego está esta de Modern Renaissance, que es de Anastasia Beverly Hills. Y pues esta, la verdad es que no la utilizo tanto como debería, pero esta fue un regalo de Leonel, entonces esta pues no me puedes hacer de ella. También está esta que es la Nudes de LA Girl. Esta paleta me gusta mucho, ustedes de hecho pueden ver aquellas que pues ya están así como, ya tocaron como fondo. La verdad es que me gustan mucho estas sombras. Tengo de Ice Cream Shop de la marca de Jadez, que esta paleta fue mi favorita del año pasado, con eso yo creo que les digo todo. Tengo esta paleta de LA Girl que fue la Glam de contorno y rubores. Esta paleta no me voy a deshacer de ella porque también fue un regalo y trae recuerdos bastante especiales para mí. De hecho esta tenía dos, pero nada más está aquí una porque la otra la depoté.
También tengo aquí Friendcation Desi for Katie de la marca de Dose of Colors. Esta es la última adquisición que hice de paletas de sombras, ni siquiera la he utilizado, así que esta se va a quedar. Tengo por acá Sweet Peach de Too Faced y la verdad es que esta sí me pone mucho a pensar porque pues sinceramente no la he utilizado como yo pensaba, así que lo más seguro es que la saque de mi colección porque sí, sinceramente sí me arrepiento de haber comprado esta paleta. Luego tengo estas dos de la marca de Ocalan que son igual, venían como las de Beauty Creations. Y de estas, no sé. Siento que estas no las uso, la verdad. Entonces estoy así como pensativa de decir cuál me quedo, cuál se va. Pero sinceramente, creo que se van a ir las dos. Porque sinceramente ya tiene mucho tiempo que no utilizo ninguna. Esta de hecho creo que está casi nueva. Entonces, en definitiva, yo creo que las dos se van a tener que ir. Sí, las dos. Las dos se van a ir en esta ocasión. Luego tengo las Romance de W7. Esta es la nueva, la que está cerrada. Y esta es la que he utilizado. Ya la he utilizado algunas ocasiones y me gusta muchísimo, la verdad. Tengo también estas que también compré en la luna de miel. Y estas son de Makeup Revolution. Que son estas paletas de aquí. Y pues lógico, estas no me voy a deshacer porque tienen un recuerdo que va a quedar en mí para siempre. Esta Tease Me de Beauty Creations, definitivamente tampoco la voy a tirar porque esta, uff, no, es de mis favoritas. Y está muy usada. Y lo mismo pasa con las tres de Huda Beauty. Estas también se van a quedar aquí conmigo. Vale, luego voy con estas paletitas de Adara Paris. Estas me gustan mucho, de hecho. Tenía las otras dos, bueno, creo que son seis, tenía otras dos, menos la verde, esa nunca la compré. Y de esas cinco saqué dos y me quedé nada más con tres y estas sí son las que voy a seguir conservando. Tengo estas dos de la marca de Milani y sinceramente no las he utilizado, la verdad. Yo creo que debería de prescindir de alguna de ellas, pero la verdad es que no tengo agallas para hacerlo porque me gustan mucho los empaques de Milani. También tengo esta paleta de Revlon que se llama Galaxy Dream. Esta es de iluminadores holográficos que les dije hace un par de meses que la había comprado con el objetivo de utilizar más estos iluminadores, cosa que sinceramente no hice. Entonces, hola, entonces la voy a sacar, la verdad, esta no la voy a usar. Y bueno, luego sigue esta paleta de aquí que es de la marca de Lure. Esta paleta sí la estuve utilizando sobre todo en el viaje de mi luna de miel, pero la verdad es que en la realidad no la utilizo, entonces voy a tener que prescindir de ella. Después están estas tres paletas de sombras de la marca de Stila y yo creo que voy a tener que sacar una de las tres. Estas tampoco tiene mucho tiempo que las compré, pero sinceramente no creo utilizarlas demasiado, entonces bueno, tengo una que son todas en tono mate, tengo esta que viene en 6 mate y 6 shimmer y tengo esta. Y yo creo que, oye, es que no sé, yo creo que la de en medio va a ser la que voy a sacar, esta de aquí. Y estas dos las voy a conservar, voy a sacar esta que es la Meron Metal, esta de aquí. Esta se va. Y estas dos me las quedo. Y luego voy con estas paletas de Beauty Creations que son las Cali Set y Cali Chic. No me voy a deshacer de ninguna, las dos me encantan. Lo mismo con estas de Boudoir Shadows. Tampoco las puedo sacar. Ni estas de la Tartlet in Bloom y la de tonos mate. De las que sí puede ser que saques son de estas, Butterfly. Yo creo que voy a sacar Butterfly. Sí, voy a sacar esta. Y me voy a quedar con Irresistible, que es la que sí he utilizado más.
Luego está esta de LA Girl, que la verdad es que nunca la utilicé. Entonces esta, a pesar de que es muy compacta, la voy a sacar. También está esta paletita de Avon, que no tiene mucho tiempo que la compré, pero sinceramente tampoco lo utilizo lo suficiente. Entonces esta también la voy a sacar. También está esta paleta de aquí. Obviamente no es de Lancôme, esta la compré en el tianguis, creo. Y lo que más me gustó de esta paleta es que tiene un tono rojo de sombras. Es ultra difícil encontrar un tono de sombras en una paleta. Y también que tiene varios verdes, pero sinceramente también tiene mucho tiempo que no la uso. La verdad es que no sé, esta puede ser que la saque, puede ser que no. Tengo también estas paletas de la marca de Hibble. Estas son como súper económicas, ven que ya les había dicho yo que me habían costado muy muy barato. Y no sé, yo creo que lo más seguro es que saque las dos, porque son tonos que tengo en otras paletas y estas ya tienen mucho tiempo que no las uso. Así que voy a sacar ambas. También tengo esta otra paleta que no voy a sacar porque ustedes pueden ver todo el uso que le he dado. Me encanta esta paleta de iluminadores. Y esta también tengo de City Color, que es la Counter Effects 1. Este de aquí lo saqué para ponerlo en otra paleta. Y últimamente este es el que estoy utilizando para mi contorno. Y la verdad es que me gusta, así que por ese no lo voy a sacar. Tengo esta de contornos, que también es relativamente nueva. Tiene unos meses que la compré. Y tengo esta que es la Hot Fire. Si ya vieron mi video de tag de paleta perfecta, saben que esta paleta es una paleta que no he utilizado lo suficiente. Bueno, básicamente no la he utilizado, así que mejor la voy a sacar. Esta no se queda conmigo. Luego tengo esta que tiene relativamente poco tiempo que la compré. Esta es la Rainforest of the Sea, la número 2 de la marca de Tarte. Esta pues la voy a utilizar primero y ya luego veo si la saco o no. Tengo esta paletita de Smashbox. Esta no tiene mucho que llegó a mi vida otra vez porque la tenía mi mamá. Y creo que le gustó mucho a mi mamá, así que lo más seguro es que se la dé a ella. Me gusta mucho, pero yo tengo muchas más paletas que usar que ella, así que esta se la voy a dar a ella. También tengo esta paleta de Ocalan, que vean, está súper sucia. Sí la he utilizado, pero no tanto últimamente, entonces yo creo que, no sé, yo creo que esta la voy a sacar. Luego sigue esta paletita de aquí, que es la Contour and Highlight. La verdad es que esta casi no la uso, pero me gusta mucho el empaque. Voy a tratar de utilizarlo un poco más. Solo he estado utilizando este y este tono. Este solo lo swatché, pero esta hasta como sombra quedaría bonito. Le voy a dar una segunda oportunidad. Y también está esta paleta de contornos de la marca de Dara Paris. Esta está nueva, sinceramente no tiene mucho que la saqué de su caja. La verdad es que no me ha dado la oportunidad de usarla, así que esta la voy a usar. Y está esta de Cali Glow, que es de iluminadores de Beauty Creations. Esta no la puedo sacar por nada del mundo. También está esta que es la Tarte Taste Pro Glow. Esta ya saben que me encanta demasiado. Hasta sorteamos una con la página de Marlene Soto. Está la paleta de iluminadores de la marca de Jaires, que esta también se va a quedar. Y esta paleta de Cara Beauty, que es la Smoky Rose, que también me gusta bastante. Esta, aunque no la uso mucho porque como está muy grande, luego se me olvida. Tengo también esta paleta, que es la de Splash of Glitter 2 de Beauty Creations. Y me encanta esta paleta, la verdad es que esta nunca podría deshacerme de ella, nunca. Y luego tengo estas paletas que son, por ejemplo, estas no tienen marca, pero vean. Estas paletas están nuevas, ni siquiera las usé y la verdad ni siquiera voy a hacer swatch. Mejor estas cosas las saco. ¿Esta de qué será? No creo que alguien la quiera así, pero si alguien la quiere también la voy a regalar. Y por último tengo en mi cajón esta paleta de Pro Luxe. La verdad es que esta paleta, no sé, me causa como coraje, nostalgia,
como un montón de cosas porque esta paleta la quise demasiado. Y cuando la compré ya como que ni lo usé. Entonces no sé qué está pasando. O sea, no sé qué me pasó que no lo utilicé lo que yo considero que debería. No sé. Me la voy a quedar unos meses más para ver si la puedo sacar. Así que está vacío el cajón y ahora les voy a mostrar. Estas son las paletas que me voy a quedar, que son que si dos filas. Y estas son las paletas que voy a sacar. Siento que pues no son tantas como lo esperé, pero la verdad es que sí es necesario que ya saque estas porque la verdad es que no las utilizo. Tiene tiempo, mucho tiempo que no las utilizo. Así que ahora voy a volver a acomodar mis paletas. Y listo, pues así quedó mi cajón de las cosas que quedaron. Pues ya está mucho más desahogado el cajón. Y por último, quiero decirles que decidí también sacar estas dos paletas, que es una de las Boulder Shadows, que es la de los tonos fríos. Es esta de aquí. Y también decidí deshacerme de esta paleta que es también la irresistible de Beauty Creations. Ven que había sacado la Butterfly, pues también saqué esta porque sí, siento que esta no la había utilizado tanto, entonces si le puede servir a alguien más, pues mejor. Y bueno chicas, pues espero que el video de hoy les haya gustado, que les haya sido pues de interés, sobre todo porque no creo que sea tanto de utilidad. Ya saben que si tienen alguna duda, comentario, sugerencia, lo pueden dejar aquí abajito en la caja de comentarios y yo a la brevedad trataré de responderles. Ya saben que yo las quiero muchísimo, les mando muchos besos y nos vemos muy pronto en el siguiente video. Bye.